El presidente Tabaré Vázquez dijo el viernes que tanto la OCDE como Uruguay han trabajado responsablemente para superar las diferencias que mantenían. Además, reconoció que nuestro país realizó un proceso de autocrítica que permitió entablar una mejor relación. No fue fácil durante algunos años, dijo Vázquez. En algunos momentos hubo desencuentros serios, pero también se realizó un ejercicio de autocrítica que debemos reconocer públicamente. Durante la reunión que tuvo con autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se anunció además que Uruguay pasa ahora a integrar como observador el Centro de Desarrollo de la OCDE y como invitado el Comité de Asuntos Fiscales de esa entidad. Recuerden el telón de fondo, ¿no? Las diferencias que la OCDE tuvo con nuestro país, o nuestro país tuvo con la OCDE, por la legislación en materia de tributación. Recuerden, por ejemplo, al expresidente francés Nicolas Sarkozy, en medio de aquellos debates, incluyendo Uruguay en la lista de paraísos fiscales directamente, ¿no? Carlos, un primer telegrama contigo y después los demás también consideraciones rápidas. Ya lo he manifestado públicamente, creo que es celebro la noticia y creo que aquí se conjuga lo que yo he venido diciendo ya en el año 2009, antes de volver a residir en Uruguay, en una columna del Observador que se llamaba Ángeles y Demonios. Decía, no miremos las presiones negativas que nos está imponiendo, que aparentemente nos está imponiendo la OCDE o la OCDE, sino la oportunidad que representa acercarse a un organismo como este, que con sus luces y sombras representa un porcentaje importante del PIB mundial y que sobre todo es donde se diseña la arquitectura económica mundial y donde se determinan las mejores prácticas en muchísimas otras áreas que no son solo la estrictamente tributaria. Sin mirarlo con chauvinismo, podemos tomar fuerza de este golpe y tomar lo bueno que tiene esta organización. La organización tiene un sistema de presión por pares y una metodología, la llamada name and shame, de avergonzarte internacionalmente, que hace que muchos países, como es el caso de Chile, hayan logrado, aún en entornos políticos muy plurales y con visiones diferentes, alinearse atrás de reformas estructurales imprescindibles, que yo creo que para Uruguay también lo son. Entonces esto creo que resume, este paso que da Uruguay resume. Ser invitado al Comité de Asuntos Fiscales, es verdad, las diferencias fueron en materia tributaria, se superaron, el gobierno ha hecho muy bien los deberes y estamos en buenos términos, pero a su vez ser observador en el Centro de Desarrollo, porque es aspirar a algo más, ojalá sea terminar como miembro pleno. Creo que Uruguay tiene condiciones para lograrlo, que es una ventana de oportunidad la que se abre. No va a estar para siempre abierta, ¿no? Martín. Sí, yo, más allá de la noticia en sí, que me parece que puede ser beneficiosa para el país, me asusta un poco esta cuestión de los organismos internacionales que determinan qué es lo bueno y qué es lo malo, integrados por algunos. En general no son países de la periferia. Integrado por los poderosos, y entonces que fijan una escala en donde evalúan al resto de los países y le dicen al resto de los países si usted es demasiado malo, un poco malo, bueno, muy bueno. Lo digo en términos generales, en realidad, porque me preocupa, y con esto no estoy diciendo hay que atacar a la... No. Lo que estoy diciendo es que me preocupa esta suerte de ordenamiento mundial donde hay organizaciones fetichizadas a veces al extremo, que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. En general del centro a países de la periferia. Sí, yo creo que a lo que se enfrenta el Uruguay, en este camino yo creo que empezó a trazarse cuando Uruguay comenzó a acceder a determinadas exigencias de la OCDE, que además era necesario hacerlo. Creo que lo hizo en forma inteligente con los convenios de intercambio de información. Es cierto, la OCDE tiene diversos aspectos, sobre todo vinculado a la competencia, a cierta limitación de las multinacionales, etcétera. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que acá lo más importante es el aspecto tributario, que digamos que es el que da origen a OCDE en algún sentido, que después se ha extendido buscando mayor transparencia. Yo no digo que Uruguay deba dar marcha atrás en los pasos dados, pero sí creo que debe ser cuidadoso en la oportunidad en que nos da. Y yo no sé si el Uruguay tiene capacidad de tener ese margen. Mi preocupación fundamental es si se va a eliminar o no la intervención del Poder Judicial en la información. Yo creo que esto está en el centro de las garantías para el Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que hay otra visión de la OCDE, que la voy a dar yo, porque realmente es la visión de la OCDE como un club de estados ricos preocupados porque
los paraísos fiscales no se instalen en otro ámbito que no sea sus propios estados ricos, ¿no? Cuando uno mira dónde están los peores paraísos fiscales del mundo y uno dice que ve que en la OCDE están, por ejemplo, Suiza y Estados Unidos, dice, bueno, esto es chiste. Entonces, este tipo de club empieza a pretender gobernar el mundo de acuerdo a unos parámetros de actuación. Esa es la demonización de la organización. Sí, como la otra es la glorificación. Digo, decir puede que, haber que una nos que estamos sea acercando. Neutra. Bueno, habría que dar. Acá no se dio la neutra. Yo voy a dar la otra. Yo no te interrumpí. Vos hiciste tu telegrama. Yo quise dar la neutra. Yo digo, el problema es que hay un tema de legitimidad. Son estados que pretenden dictar normas que. A ver. Uruguay no integra, y la mayor parte de los países del mundo no integran la OCDE. Son solo países ricos que dictan las reglas de cómo deben funcionar los demás. Es en base a estadística, a hechos objetivos. No, el objetivo es que muchos, se anunciaron muchos la no le podemos dar la espalda No puedo, este tema tenemos que discutirlo con Carlos de vuelta, sí. Porque no me deja darme la visión mal, perversa de la OCDE. La escuché. Imagínese la tuya también. Queda claro que esto hay que discutirlo con más tiempo otro día. Sí, señor, sí, claro, porque claro, es muy claro. Profundo. Rosario es muy larga lo que pasa antes. Nos despedimos. Vamos a encontrar en los próximos días en otra mesa a Oenir Sartú, Fernando Escriña, Martín Couto y Carlos Loaiza. Gracias por venir hoy hasta acá, ¿eh? Nos vemos. Hasta que sigan próxima. Con el descanso, muchas, los que tienen gracias. Descanso. ¿Todos están, no, Fernando, no. trabajando? Sí, sí. ¿Verdad? Yo descanso. ¿Sí? ¿Carlos? Sí, algo intermedio. Algo intermedio. Casar, o hacer, por lo menos que trabaja. Escuchamos noticias actualizadas por Nico Batalla a media mañana y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Ahora para conversar a propósito de la salud ocular de los uruguayos.